avanzando, pregunten y vamos tratando de, de aclarar el asunto. ¿ya? Entonces, vamos a la primera parte, que es el paso uno, es calcular la frecuencia cardíaca. Quiero aclarar que esto de los pasos número uno, dos, tres, da lo mismo en el orden que lo hagan. Simplemente yo eh, creo que es preferible hacerlo en este orden, y es el orden que usa la mayoría para leer un electrocardiograma. Así que por eso uso esto igual cada vez que evalúen un electrocardiograma tienen que partir no importa que no sé por qué parece que está vivo esta cuestión Anza solo cada vez tienen que revisar si está correctamente tomado el electrocardiograma y cuál es el estándar aquí un milivolt son 10 milímetros así que está estandarizado a 10 a 10 milivolt, un milim, o sea 10 milímetros un milivolt y está a 25 milímetros por segundo Va avanzando el papel. Así que eso siempre. Aquí yo le borré por razones más o menos obvias el nombre y la edad del paciente, eh, pero es otro de los estándares y la, la fecha y la hora que tiene que estar colocado en el electro. Si no, después, en lo, cuando uno tiene un paciente hospitalizado, tiene muchos electros a veces y no sabe a qué hora se le tomó. Y una de las cosas que hacemos y que nos sirve mucho en la. En la clínica es ver cómo evoluciona el electrocardiograma, eh, por ejemplo, en el tiempo cuando una persona se infartó y cómo se va eh, eh, perfundiendo las zonas que se habían infartado antes. Y eso también se puede ver en el electrocardiograma, por lo tanto es importante la hora y la fecha. Por eso lo, re lo reviso. Lo, pri lo primero que hay que hacer para calcular la frecuencia cardíaca es saber si el electrocardiograma tiene un ritmo regular. No estoy hablando de sinusal, ritmo regular. Para eso, lo que yo tengo que saber es si las RR, la distancia entre cada eh, R, son regulares. Ustedes comprenderán que si las R eh, son regulares, en general deberían las P, las P, las S son regu ser regulares. No siempre es así, pero a lo menos que los complejos QRS que corresponden a en general. Hemodinámicamente al sístole ventricular eh, sean regulares. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, tengo que medir el tiempo entre el RR, que todos los tiempos sean iguales. Para eso miro en el electrocardiograma. En realidad, yo puedo mirar cualquier derivación. Teóricamente, si el ritmo es regular, todas las derivaciones deberían tener la misma distancia entre los RR. Pero no. Sé si... No sé por qué, avanza solo. Pero eh, es, mucho, es mucho más fácil usar la derivación de 2. Si es que existe una derivación de 2 en el electrocardiograma que ustedes eh, les entregaron para leer, usen esa para medir los RR porque esa trasciende las derivaciones. Es decir, aquí hay de 3, ABF y de 3. Y sin embargo, todo esto está medio en una misma derivación. Eh, por lo tanto, esta es la en, la en una derivación larga, en un de dos largo o de uno largo, es la manera, el lugar más idóneo para medir la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Eh, a veces uno no, 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 te no tengo ninguna larga y le puedo pedir a la enfermera, o yo si estoy haciendo el electro, tomar un dedo largo para poder medirlo mejor, sobre todo cuando el ritmo es irregular. Así que lo primero es ver si es regular. Y lo que voy a hacer entonces es medir la distancia entre una R y la otra. Bien, esta distancia entre el RR, como el electrocardiograma, el papel del electrocardiograma, eh, eh, avanza a una velocidad estable de 25 milímetros por segundo, entonces la distancia eh, en cuadraditos o la distancia en milímetros entre un R y el otro es equivalente al tiempo entre un latido y otro. ¿sí? A, a 25 milímetros por segundo, en 60 segundos, el papel avanza 1500 cuadraditos. Le puse cuadrados, pero son cuadraditos pequeñitos. Si ustedes sacan la cuenta, cuadraditos. Como es un papel milimetrado, uno con una regla puede medirlo y así se ahorra tener que contar los cuadraditos. Pero si no, pueden contar los cuadraditos. Aquí tenemos cinco cuadraditos grandes y por eso el papel milimetrado nos permite ahorrarnos tiempo y medir más fácilmente. Yo puse un. un eh, un trazado que es más fácil de medir para que me sigan en cómo lo medimos y esta es la manera que eh, se hace se puede medir la frecuencia cardíaca usando la distancia entre el RR o sea cuánto se demora entre latido y latido cuando el ritmo es regular para eso lo primero que medí es que todas las RR sean iguales ya quiero volver atrás aquí un minuto lo que tengo que hacer es verificar que esta distancia entre todos los latidos sea igual y si es igual entonces el ritmo es regular y puedo usar este método. Mido Doctor, la distancia, ¿sí? Dime. Disculpe que la interrumpa, tenía una duda. Interrumpe nomás. Si si entre a cada latido, ¿no? <laughs> no, mi pregunta era si entre cada latido, por ejemplo, hay una distancia de 40 cuadraditos y otra de 38, uh -huh. eso se considera irregular. Eso se considera irregular. En general, si tú eh, comprendes eh, 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 electrofisiológicamente cómo funciona el nodo sinusal, en realidad debe, debe ser todos los latidos exactamente igual. Ahora, tienes que valorar porque puede ser que uno se atrasó un poquito porque se movió el paciente. Y también existen variaciones de la normalidad. Hay algunas eh, particularmente... Eh, las personas jóvenes y los niños pueden tener ritmos irregulares y eso ser normal. Por eso, lo primero que quiero que sepan es que, en general, el ritmo es regular, es muy regular. es La, la diferencia que puede haber es mínima y prácticamente imperceptible. Y pequeñas variaciones pueden, ser re, pueden significar que hay un ritmo irregular. Claro, eh, así como una enfermedad no tiene solo un síntoma, el hecho de que haya una pequeña irregularidad puede, eh, puede inclusive ser normal. Y si hay alteraciones, generalmente hay varias alteraciones en el electrocardiograma, no solamente una. ¿ya? Así que eh, es necesario que comprendan que esto es una parte del análisis y después analizamos el electro entero y lo, el, el electrocardiograma lo, anal, lo analizamos con el paciente porque es una prueba diagnóstica no es, un, eh, no es una cuestión absoluta ya así que no deberían haber alteraciones de 2 milímetros de dos cuadraditos Esos dos cuadraditos son 0.08 segundos y eso es, eh, puede ser anormal bien Gracias. Entonces, si consideramos a 25 milímetros por segundo, entonces en un segundo el papel avanza 1.400, o sea, perdón, en 60 segundos el papel avanza 1.500 cuadraditos, avanza 25 cuadraditos en un segundo, así que multiplicado por 60 son 1.500 cuadraditos en 60 segundos. Entonces... Yo puedo calcular la distancia que hay entre esto y esto en cuadraditos o en segundos. Si lo hago en cuadraditos y, mido, y eh, calculo cuántos cuadraditos hay aquí, los cuento 1, 2, 3, 4. Aquí los conté de a 5 porque así es más fácil. Y les sugiero que hagan eso. Los cuadrados grandes son 5, entonces cuenten 1, 2, 3, 4. Aquí yo conté 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. O sea, son 25 cuadraditos, más aquí que habían 4, 1, 2, 3, 4, y aquí quedaban 2. Así que conté 31 cuadraditos pequeños. Y entonces, como yo sé que mil quini, avanzo 1500 eh, cuadraditos en 60 segundos, si hay 31 cuadraditos entre cada latido, entonces la... la la frecuencia cardíaca son 48, la, eh, no son latidos en realidad, son complejos electrocardiográficos por minuto. ¿ya? Si eso lo traduzco a, a, a tiempo, la 31 cuadraditos multiplicado por 0.04, que es la duración en tiempo de cada uno de estos cuadrados pequeños a 25 milímetros por segundo, ¿cierto? Eso significa que hay. Eh, 1,24 segundos, 31 multiplicado por 0.04, me da 1,24 segundos entre un latido y otro. Así que si yo digo que en 60, en 60 segundos hay un, lati, hay un latido cada 1,24 segundos, significa también me da 48 latidos por minuto o, o eh, eventos eléctricos cada. 24, cada 48 perdón evento eléctrico en un minuto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Se lo puedo hacer en tiempo o lo puedo hacer con cuadradito? Lo que pasa es que representan lo mismo. ¿Sí? Doctora. Sí. Yo francamente me perdí cuando empezó a hablar de los 0,04 eh, segundos. Voy a ir acá. Gracias. Otra vez. En el papel es milimetrado y a 25 milímetros por segundo cada uno de estos cuadraditos avanza a una razón de 0.04 segundos de manera que 5 cuadraditos 5 por 4 20, de aquí hay de aquí hasta aquí avanzó 02 segundos el papel de electrocardiograma. Así que, si yo cuento todos estos y me da 31, que no son estos, me da 31, significa que avanzó 1,24 segundos entre este complejo y este otro. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. De la misma manera, yo puedo, por ejemplo, aquí, esta es la P. Mide U, desde aquí empieza y aquí termina la P, hay casi dos cuadraditos. O sea, la P mide casi 0,08 segundos. Dura la P. Y tiene un voltaje casi de dos cuadraditos. Casi 0,2 milivolt. O sea, es normal. ¿Sí? Entonces, mido voltaje hacia arriba, mido velocidad hacia abajo, al lado. ¿Ya? Sigo. Entonces, bajo la misma lógica, en este, en este trazado que está aquí, hay eh, 15 cuadraditos entre un complejo y el otro. Si yo divido 1500 por 15, me da 100, o sea, la frecuencia cardíaca es 100. Y aquí hay 31 o más cuadraditos y la frecuencia cardíaca es, perdón, ay, disculpen, es mucho menor. Mientras más juntos están los complejos electrocardiográficos, menor es la frecuencia. Mientras más lejos es mayor, eh, no, perdón, al revés, mientras más cerca están los, eh, los eh, complejos electrocardiográficos, mayor es la frecuencia y mientras más se separan, menor es la frecuencia. ¿Sí? Eso es, entonces, cuando uno mira un electrocardiograma, un electrocardiograma de lejos, uno tiene una idea de cuál es la frecuencia. Si están muy separados los complejos, hay menos frecuencia que si están más, cerc más cercanos unos a otros, estandarizadamente a la velocidad que ya les dije es estándar. Siempre se tienen que fijar porque... A veces utilizamos otro estándar como les expliqué antes. Bien, esa es una manera de medir el, la frecuencia cardíaca, la distancia entre el R y R, que es la, el tiempo que se demora en, entre un latido y otro. Y eso se puede hacer con ritmos regulares, porque si el ritmo es irregular, yo no puedo hacer eso, porque todos los complejos duran distintos si el ritmo es irregular. Entonces, para calcular la frecuencia cardíaca, la forma más correcta es contar la frecuencia cardíaca, como les enseñaron en semiología, ojalá en un minuto, tomar, la, tomar la, el pulso y saber en un minuto cuántos tiene. Esa es la manera más correcta. Y por lo tanto, en el electrocardiógrafo, también la manera más correcta sería tomar, eh, calcular la frecuencia cardíaca en el mayor tiempo posible. Casi ningún electrocardiograma dura un minuto, entonces lo hacemos mínimo en seis segundos. ¿Cuántos cuadraditos son seis segundos? A ver quién sabe. Treinta. Treinta, perfecto. Entonces, la manera más correcta de todas de calcular la frecuencia cardíaca, en caso de que sea regular o irregular, da lo mismo. Es calcular cuántos complejos hay en seis segundos, porque va a ser preciso si la, el ritmo es regular y va a ser la manera más correcta si el ritmo es irregular. Cuando hay ritmos irregulares no puedo usar ninguna otra alternativa que esta. Cuando el ritmo es regular, regular puedo usar un montón de trucos que les voy a enseñar, pero quiero que quede claro que esta es la manera más correcta. Entonces otra vez tengo que buscar una derivación donde haya 6 segundos. Otra vez, como les decía antes, habitualmente eso se logra en el de 2. Entonces calculo, y aquí les puse en cuadraditos de 5, en azul y rojo para que vayan contando, y aquí hay 6 grupos de cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 30. 30 cuadraditos. ¿Ya? Entonces, en estos 30 cuadraditos a esta velocidad hay 6 segundos. Uno, un tips es usar el dedo largo, pero pueden usar otra derivación. Cualquiera debería servirles. ¿ya? Y entonces yo voy a contar cuántos complejos hay desde en este dedo largo. Lo habitual también es que, haya, que empiecen a contar desde el primer complejo, que incluyan el complejo completo, por ejemplo. Yo podría haber empezado a contar desde aquí para allá, pero no habría incluido la P. ¿Comprenden? Co incluyan todo el complejo. Entonces, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos en 6 segundos, son 6 en 6 segundos multiplicado por 10, o sea, 7, perdón, en 6 segundos multiplicado por 10 son 70, 70 de frecuencia cardíaca. Sí, esa es la manera más correcta. Si el ritmo es irregular, lo hago de la misma manera. Este, en este caso, el mismo electro que les estaba mostrando hasta ahora, el ritmo es regular. Pero miren este. Uno lo mira de lejos y mira en la parte de abajo. Miren, esta cuestión es irregular. Sí, esta señora tenía 47 años, no tiene hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos y acude a urgencia para presentar hace dos horas mareo. Sin giro de objeto, o sea, sin que le dé vuelta al dormitorio, sin vértigo eh, y tiene palpitaciones, siente que le salta el corazón, siente el latido. No, no tiene dolor torácico y aparentemente empezó espontáneamente sin un desencadenante. Eh, claro, le hicieron un electrocardiograma y este es el, el electro. Este es el electro. No voy a entrar en detalle, pero quiero que calculemos la frecuencia cardíaca. Otra vez, miren la velocidad y miren el estándar de voltaje. Así que bajo ese concepto podemos usar lo que ya dijimos. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es mirar si este es un ritmo irregular o no. Si ustedes no quieren hacer eso, no lo hagan. Solamente háganlo en seis segundos. Pero mi sugerencia siempre es mirar si es regular o no. Para esto pueden hacer el truco del papel. Eh, el truco del papel consiste en poner un pedazo de papel con un lápiz marcar desde el primero encima de esto poner desde el primero el segundo lo marcan y lo ponen al lado y lo ponen al lado para ver si, eh, si todos los complejos son iguales ay perdón ya eh, o pueden medir con una regla sí yo aquí medí entre este complejo y este otro hay 10 cuadraditos. Aquí hay 10 más 11 más. O sea, perdón, 6 más. Aquí hay, marqué 10 y este, le faltan 2 más, 2 más. Miren aquí, hay casi 20. Es completamente irregular esta frecuencia cardíaca. Por lo tanto, de ninguna manera puedo eh, contar los RR. Porque si yo cuento los RR, me va a salir una frecuencia aquí, otra frecuencia aquí, otra frecuencia aquí y otra frecuencia aquí. ¿Y cómo sé cuál es la verdadera? No lo sé. Entonces cuentan 6 segundos. ¿Sí? Aquí voy a contar. Aquí hay 5. Eh, perdón. Aquí hay cinco cuadraditos. Estos son seis, 30 cuadraditos contados. Y lo que voy a hacer otra vez es contar todos los complejos que están en estos seis segundos. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece complejos en treinta cuadraditos, o sea, un segundo. Es, perdón, es un, perdón treinta, eh, trece complejos en seis segundos. Es decir... La frecuencia cardíaca es de 130 y es irregular. ¿Sí? ¿Qué aclaro? ¿No? ¿Nadie dice nada? Sí, doctora, creo ¿Sí? que sí. sí. Ya. A mí ¿Crees sí. que sí? Ya. Es que ¿Sí? eso. Ya, tengo entonces... tengo ¿Sí? una duda, sí. porque. Diga. dime. En el caso de que. De que fuera entre comillas irregular, pero sabemos que es como un niño. La excepción es que, hijo, ¿Sí? tampoco se puede ocupar el método normal. ¿Sí o sí hay que ocupar? El, miren, voy a volver al principio. El método más fidedigno de medir la frecuencia cardíaca es con medir eh, la mayor cantidad de tiempo posible y generalmente son. Seis segundos en el electrocardiograma. Es difícil que el electrocardiograma sea tan largo como para pedirlo en un minuto, ¿comprende? Entonces la, hay que hacerlo en seis segundos. Eh, lo que pasa es que si el ritmo es totalmente regular, yo puedo usar alguna de las prácticas o técnicas que son más simples, que se basan en lo mismo eh, y, y, que, eh, y que son válidas. Lo único que no es válido es si el ritmo es irregular. Ahí necesito usar los seis segundos. En los niños, si puede tener un ritmo regular, puedo hacerlo también. Lo que estoy diciendo es que no es que no se pueda calcular la frecuencia cardíaca en los niños o que salga alterada. ¿no? La, la, ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca es igual en cualquier situación? Lo que sucede, lo que estoy diciendo es que puede haber irregularidades de la frecuencia cardíaca en los niños. Y aún ser normal. De hecho, eso se llama arritmia fásica y puede, ser, uh, puede inclusive eh, alcanzar a los adultos jóvenes, especialmente los delgados. ¿sí? Y eso puede ser normal. Digo, puede ser normal. Significa que tengo una arritmia en el electrocardiograma, pero el paciente tiene un examen físico totalmente normal. ¿Ya? Porque, como les he dicho, sí, el electrocardiograma sí. es solamente un examen. No dice lo que tiene el paciente. nos ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, llevamos dos formas de medir, el electro, de medir la frecuencia cardíaca. La más eh, universal es medir en seis segundos cuántos complejos hay. ¿Bien? Que son, estandarizadamente, a 25 milímetros por segundo, eh, 30 cuadraditos. Y puedo, si es regular, hacer varias otras alternativas. Una es medir la distancia entre R y R en tiempo o en cuadradito. O usar la técnica del flojo. No, no sé, la verdad es que ha pasado tanto tiempo que ya no sé si lo inventé yo o no. Pero eh, da lo mismo. La técnica del flojo, o sea, no, no inventé la técnica. Inventé que es la técnica del flojo, que se llame así. Esta técnica consiste... En aprenderse estos números, 300, 150, 175, 60, 50, 42, 30, etc. ¿Ya? Aprenderse estos números, ¿por qué? Esto no, no, no es que alguien haya inventado estos números cabalísticos, así como abracadabra, sino que es si yo tengo un complejo aquí, un, un siguiente complejo aquí, la distancia entre el R y R van a ser 5 cuadraditos. Y por lo tanto, si yo divido 1500 entre 5 me van a dar 300, o sea, la frecuencia cardíaca va a ser 300. Por eso es que vamos contando cuál es la distancia entre uno y otro RR contando los cuadrados grandes y parto con uno que esté ojalá en una de las líneas de los cuadrados grandes en el electrocardiograma. Si solamente si es regular y entonces digo 300, 150, 100. Entonces, el siguiente complejo apareció cuando eh, yo dije 100, porque la distancia entre este y este son 15 cuadraditos. Es lo mismo que si yo dijera, hay eh, 1500 dividido por 15 cuadraditos, me va a dar 100 latidos. Si ustedes hacen el mismo ejercicio, para los demás les va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si yo parto aquí, como cero, y digo 300, 150, 100, este latido está entre 100 y 75. O sea, la, la frecuencia cardíaca es aproximadamente entre 100 y 75. No lo sé, puede ser 90. Por eso es impreciso. Pero me sirve para, si yo estoy apurada, hacer una evaluación rápida del electrocardiograma. Por ejemplo, en este caso, yo cuento, aquí, voy a usar el dedo largo y voy a usar este que está casi en la línea de un cuadradito grande, miren, ¿sí? Aquí. Y voy a poner, voy a empezar aquí y digo, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 38. La frecuencia cardíaca está más baja que 38. ¿Comprenden la lógica? Porque este es un ritmo regular. Tiene una bradicardia, pero es regular. Alguien ha preguntado cosas y yo ni miraba. A ver. Eh, el papel, ya están hablando aquí ya. Prefiero que pregunten eh, espontáneamente porque no me, a veces no estoy fijándome en el chateo. ¿Ya? ¿Me sigue? Esta es otra forma de, de calcular la frecuencia cardíaca, yo le digo la forma de flojo, pero también se basa en la distancia que hay entre un R y R, que corresponde a la cantidad de cuadraditos y tiene estos números cabalísticos que corresponden a la frecuencia cardíaca calculada por la distancia entre ellos, ¿sí? no, no es otra cosa. ¿Sí? Y esta es la manera que casi todos usamos en la práctica, así como estamos apurados y miramos así como 30 así como 60 y después la calculamos un poquitito mejor, ¿sí? Preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta, doctora, pero no tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Es una duda que me ¿Ya? Que estaba mirando un electrocardiograma y en algunas ¿Ya? derivadas la, la línea isoeléctrica está como subiendo o bajando. Ya. ¿Eso bueno. es un error de, de toma o, o qué? claro mira la línea isoeléctrica, como en este, en este electrocardiograma está súper bien tomado es, es bien eh, es bien estable ¿sí? la línea isoeléctrica es aquella donde la sumatoria vectorial es igual no es que no haya actividad eléctrica es que la suma vectorial es cero ¿sí? entonces puede ser que las, la, la línea isoeléctrica se mueva, porque el paciente se movió y, y eso hizo que variara la posición de los vectores y se alterara la línea isoeléctrica. Eh, y a veces porque el electrocardiograma está mal tomado. Entonces, en general, cuando la línea, hay mucha diferencia en la línea isoeléctrica, hay que pedí que lo tomen de nuevo, porque uno no sabe desde dónde tiene que exactamente to, eh, medir el inicio de la onda o de los... O de los intervalos, porque se mueve mucho. ¿ya? A veces es la, estas alteraciones en realidad son arritmia. Bien, eh, de manera que yo le estoy poniendo lo, los ejemplos un poquito más clásicos para que eh, no, no se confundan, pero después van a tener que eh, so, eh, sobrellevar algunas cosas. Los pacientes a veces no se pueden quedar tranquilos, tienen frío, tiritan y la línea isoeléctrica no existe. ¿no? Va variando. ¿sí? O se puede ir infartando mientras ustedes le están tomando el electro. Así que también eso puede ser. Por eso el electro es una herramienta, no es la única cosa, Ignacio. ¿Ya? Vamos Gracias. a ir viendo algunos ejemplos y yo sé que probablemente van a tener dudas y que van a tener que practicar y seguro que muchos de ustedes que lo adquieran súper bien después van a tener que ir recordando porque uno se olvida de esto como muchas cosas que, que no practica suficiente así que les voy a poner algunos para que practiquen ya nos vamos a sí dígame disculpe eh, cuando se analiza un electro entonces se describe la frecuencia y el ritmo por separado por ejemplo puede estar alterado el ritmo pero puede tener una frecuencia cardíaca normal claro yo puedo tener una una fibrilación auricular con un ritmo totalmente irregular y una frecuencia de 70. Ya, y se analiza por, por separado y se da a conocer por separado. está Absolutamente. Por eso es que una cosa es cómo calculo la frecuencia cardíaca y otra cosa es si está en ritmo sinusal o no. Y es sí. lo que vamos a ver ahora. ¿ya? Ya, muchas yo, gracias. Les dejé, yo les dejé videos separados de cada una de estas. La primera es la frecuencia, la segunda es de ritmo, la tercera es de eje... Todos por separado. Así que, eh, y básicamente es lo mismo que les estoy mostrando ahora, pero sin que lo discutamos. Por eso es que quiero que se saquen las dudas. Y si aún quedan dudas, nos pues vamos a juntar otra vez para discutirlo. ¿ya? ya, entonces lo que vamos a ver ahora es, es, si, eh, es el ritmo, básicamente, que es lo que tú me estabas preguntando. El ritmo tiene que ver con que si el electrocardiograma se encuentra en ritmo sin usar. O sea, una cosa es la frecuencia, otra cosa es el ritmo. ¿ya? El ritmo sinusal se define por aquel que empieza en el nodo sinusal. Por lo tanto, asumimos que cualquier ritmo que empiece en cualquier otro lado no es sinusal. ¿Y cómo puedo estar segura que el ritmo se genera en el ritmo sinusal? Bueno, hay criterios. ¿ya? Estos criterios son que para empezar que el ritmo sea regular. Cuando el ritmo es regular, o sea, todas las R son iguales, en la, en la distancia entre la R y la siguiente R, que es lo que conversábamos hace unos minutos atrás, es igual, significa que electrofisiológicamente es el ritmo sinusal el que está descargando a una velocidad eh, regular, que está. Eh, otra vez regulada por los mecanismos fisiológicos de adaptación al gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca, que son sistemas simpáticos, de contractilidad, de disposición de calcio, de los canales de, de, de calcio, ¿cierto? Y, eh, y, de la, y de la actividad de las bombas, que, tenga, que no tenga efectos o que tenga efectos farmacológicos, etcétera, pero que estos sean regulares. También. Para que exista un ritmo sinusal, yo tengo que ver una inscripción en el electrocardiograma que, donde se vea que hay una eh, 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 onda que aparece en, el, en, el, en la aurícula y que se desplaza a, a través de la aurícula, la onda P. Si no hay P, significa que la, eh, la depolarización no ocurrió en la aurícula. ¿sí? También. Para que haya ritmo sinusal, cada eh, P, cada onda P, que cuando existe, por eso primero hay que buscar la P y después fijarse si cada P lo sigue un QRS. O sea que hubo un, una depolarización del nodo sinusal y que este fue seguido por una depolarización de la D y una respuesta ventricular eléctrica. ¿ya? Además, si, la, si el ritmo es sinusal, y el nodo responde adecuadamente, hay un retardo entre la actividad del nodo sinusal y la respuesta de la B. Y es lo que se demora eh, la, depolariza, de, la depolarización de las aurículas de ambas, que es el intervalo PR. ¿sí? Y después, eh, la posición del corazón, que esté en una posición normal. Y para eso la P tiene que ser positiva en D1 y D2, es positiva habitualmente, y que sea negativa en ABR. Eso significa que el corazón está en la posición tradicional, al lado, digamos, en la mitad del tórax, con la punta del ventrículo izquierdo apuntando hacia el lado izquierdo y acostado en el ventrículo derecho sobre el diafragma. Esa es la posición normal del corazón. Y finalmente la frecuencia entre, 100 y, entre 60 y 110 en realidad, que es la frecuencia máxima normal del nodo sinusal. Esta última eh, requerimiento para el ritmo sinusal no es aceptado por todos, eh, de manera de que es uno de los elementos que me dice, sí, sí, está, tiene una frecuencia entre, 100 y 100, o sea, perdón, entre 60 y 110, así que... Es un ritmo sinusal, pero hay personas que tienen ritmo sinusal con frecuencias menores, los deportistas, los que mantienen un gasto cardíaco normal a pesar de bajar la frecuencia cardíaca, porque recuerden que el gasto depende tanto del gasto sistólico como de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se puede mantener el gasto bajando la frecuencia si es que aumentó la contractilidad y permite un gasto sistólico adecuado. Ya, esto tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Así que considerando estos elementos, yo puedo decir que hay un ritmo sinusal. Generalmente el ritmo sinusal tiene que partir por el precepto de que sea regular. Así que frecuencia y ritmo son cosas distintas y debo informarlas independientemente. Y para fundamentar que la frecuencia, eh, tener una determinada frecuencia, espero que ustedes me puedan explicar cómo calcularon la frecuencia con detalle y espero también que me puedan explicar por qué está en ritmo sinusal no solamente decirme sí porque quiero que me digan está en ritmo sinusal porque hay p cada p va seguida de un qrs cada qrs tiene su p adelante cada el intervalo pr dura lo que debe durar y cuánto dura también me lo tienen que decir y que las p sean positivas donde deben ser y negativas donde deben ser Sí, eso tienen que saberlo y tienen que decirlo ya entonces para que un ritmo sea regular necesito estos seis elementos que les dije como ya también les dije el último elemento lo puse al final porque es el que menos frecuentemente se utiliza como un criterio es más puede haber personas que no cumplan este criterio y aún tengan un ritmo sin usar pero les pongo los clásicos para que ustedes los conozcan y esto tiene, este último de la frecuencia, porque no voy a tocar más este tema después, tiene que ver con que el nodo sinusal eh, tiene una descarga promedio a esta frecuencia. Descargas que modif se modifican de esto no, son suprafisiológicas, porque lo que hacen es que cuando yo aumento la frecuencia cardíaca por sobre 100, eh, disminuyo el llenado ventricular, porque la disminución. De la, el aumento de la frecuencia disminuye, se hace a expensas de la modificación del diástole. ya El sístole es simple, siempre el mismo, siempre, siempre dura lo mismo, pero el diástole se modifica. Y en el diástole es donde se llena el ventrículo. Por lo tanto, en el periodo de llenado, digamos, por lo tanto... Si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, empieza a llenarse mal el ventrículo y podemos caer en insuficiencia cardíaca. Por eso, el aumento de la frecuencia cardíaca puede producir una insuficiencia cardíaca aguda. Eh, y entonces, vamos a ir por partes. Primero, lo primero que tengo que hacer es buscar las P. La P refleja la depolarización de la aurícula, que parte en el nodo sinusal. Y la depolarización de las dos aurículas parte de la derecha y se expande a través de la izquierda. Por lo tanto, puede reflejar las dos aurículas por separado cuando hay una hipertrofia auricular. Y debe ser positiva siempre. La P es positiva siempre, eh, con excepción de ABR. Si ustedes se fijan, en todas las derivaciones la P es positiva. Eso es lo normal. Y tips, ahora anoten. Siempre la P que es positiva va de la mano de la T que es positiva. Y les digo esto porque a veces les digo, esta T es normal y no saben, no me acuerdo, pero miren la P. Si la P es positiva, la T tendría que ser positiva también. O sea, eso significa que la P y la T son positivas siempre, con excepción de ABR. Esto es normal. P es negativa en ABR es normal. Y la p siempre sigue a la t. Anoten esto con su, subrayado porque cuando ustedes vean una t negativa en, de, en b3 y se hayan olvidado de esto, lo, quiero que se acuerden que ah, la p la t era positiva en todos lados, así que esta cuestión no es normal, aunque no sepa qué no es normal, ¿ya? Así que cheche la p. Después una sí tengo una consulta. Es que en alguna parte vi que la onda P podía ser isodifásica en B1. ¿Eso es verdad? Ya, ya. Primero, todas las P son positivas, pero ya. puede haber algunas variaciones eh, que también son normales, se aceptan como normales, que es que sea isodifásica, es decir, que tenga una parte positiva y una parte negativa en B1, en la primera derivación precordial, o sea, en esta. En vez de ser positiva, tiene una guatita para arriba y una guatita para abajo. ya. Eso puede ser normal. ¿ya? Pero lo que quiero decir es que siempre es positiva. Igual hay una deflexión positiva de la P. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? Eso puede ser normal también. Después de buscar la P, la P tiene que ser positiva en todas las derivaciones con excepción de ABR y debe estar presente en todos y cada uno de los complejos del electrocardiograma. Pero entonces a veces me pasa que les pregunto, ¿tiene P? Y me dicen, miren, aquí, miren esto, por favor, aquí no hay P, no, es, no hay ritmo sinusal, porque aclaremos, si falta uno de los criterios, cualquiera de los cinco primeros, no hay ritmo sinusal. ¿Ya? Así que fíjense aquí, esto es una trampa, pero lo hice a propósito porque quiero que aprendan. Miren, Aquí no se ve la P. O así con mala intención, pero no la veo bien. Entonces yo podría decir, "Oh, no se cumple el precepto de que debe haber P." Pero como ya les dije, este es complejo, es el mismo que este y el mismo que este. Y aquí se ve poco la P porque la derivación no permite verla, pero la veo perfecto aquí y es la misma. La veo perfecto aquí y es la misma, así que hay P. ¿Comprenden? Insisto en esto, por favor, recuerden lo que les digo, ¿ya? Bueno, después necesito que cada P sea seguida de un QRS, porque eso significa que la conducción AB está normal. Desde el nodo, partió en el nodo sinusal, se desplazó a través de la, las ambas aurículas y ahora se depolariza a partir de esa el, el ventrículo cada p un qrs cada una p un qrs una, una p un qrs para qué voy a hacer este y ese y ese si son los mismos miro uno solo o miro este de abajo p qrs p qrs p qrs p qrs todos 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 todo cumplo con este que cada p siga una onda qrs y aquí hay una cosa rara que todas las veces me dicen está lo que siendo doctora por qué me dice que Además, cada QRS venga antecedido de una P. Qué raro es eso. Sí, es que puede ser que cada P, por ejemplo, esta P sigue un QRS T. Esta P, QRS T. Y haya una P y un QRS. Y de repente hay una línea plana y haya un QRS. ¿Y dónde está la P? Sí. Entonces, se cumple con el precepto de cada P sigue sí, con QRS, pero puede haber QRS que no tengan P. Por ejemplo, los extrasístoles. Un extrasístole ventricular no tiene P. Les voy a mostrar un nuevo ejemplo. ¿Doctora? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para decir que, que no hay P, se necesitan como que tres derivaciones eh, paralelas, por así decirlo, que están mostrando el mismo evento eléctrico no tengan P. Eh, la respuesta es so, sí y no, sí, porque sí, porque sí, eso es una cosa extra, extraña. Sí. Eh, en este caso, que hay tres a la vez, claro que no tendría que estar en ninguna, pero si tengo seis, no tendrían que estar en ninguna de las seis, comprende? Y si claro. tengo doce, ninguna de las doce, por eso la respuesta es so, sí, pero sí. Yo puede ser que en una derivación no se vea adecuadamente una onda, pero si en la otra, que corresponde al mismo evento eléctrico, se ve, yo puedo analizarla igual y puedo decir que está. ¿Sí? Porque lo que te interesa es el, el evento eléctrico. ¿Sí? Y por supuesto que la deflexión sea positiva donde debe ser o negativa donde debe ser. ¿Ya? La P, que es una onda... Eh, que de una suma vectorial, que suma, que parte desde el medio, ¿cierto? Voy a ponerme aquí, desde el medio donde está el nodo aurícular eh, sinusal, y se dirige hacia el ventrículo, hacia el ventrículo para el otro, la verdad que ustedes están al otro lado, me veo y me veo al otro lado, hacia la punta del corazón, ¿sí? En esa dirección, o sea, de, de, de derecha a izquierda. Si sí, eh, como es positiva, el punto de la reflexión, la, la perdón, la derivación que mira más directamente la P es la derivación de 2. Por eso la onda P en de 2 es la más alta. Por eso siempre miramos de 2 para mirarla y medir las P, porque es la que mira más directamente el vector de polarización total de la P. ¿Ya? O sea, si no hay P en D2, ahí hay problemas. Claro, si no la veo en D2, es muy, eh, probablemente no está en ninguna parte. Digamos, ¿ya? Y ojo que puede ser que falte una sola P, tenga 50 complejos y falta una. Y eso no es normal. ¿Cómo va a ser normal? De repente, el nodo sinusal no descarga. Eso no es normal. ¿sí? No es normal, puede ser que nos saltemos una regla, chiquillas, pero no, un, no una depolarización del nodo sinusal. Eso no es normal. Gracias, doctora. Ya, entonces, por ejemplo aquí. Miren, en azul, P, 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 P. Puras P y ninguna con, seguida de un QRS. ¿Qué es eso? Miro eso y digo, ah, aquí no hay ritmo sinusal. Más encima el ritmo es irregular, ¿lo ven? Ven acá abajo el serrucho. Chaca, 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 Eso es un flater. Es la, la aurícula hace así y no se contrae. ¿Sí? Cuando uno escucha el corazón, la aurícula, lo único que de repente el ventrículo dice, oye, ¿sabes qué? Hace rato parece que no latimos. No la Latamos un poco y entonces hay un complejo y se contrae. Cuando ustedes lo escuchan con el fonendoscopio, escuchan tat, 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 tat así. A veces los flates son bastante regulares. Pero lo que quiero decirles aquí es que miren, fíjense en eso. Esto es una P. ¿Sí? ¿Todos me creen? Esta es una P, va seguida de un QRS. ¿Todas las P van seguidas de un QRS? ¿Sí? O sea, cada QRS va antecedido de una P. ¿Sí? Pero no todas las P van seguidas de un QRS. Ven que es necesario que las dos cosas se cumplan. Y miren aquí: P, QRS. P, no lo pescó. P, QRS. P, nada. Esto es un bloqueo. Se contrae la, o sea, se depolariza la aurícula y el ventrículo le hace caso. Se depolariza la aurícula y el ventrículo ni la pesca. Es un bloqueo A-V ¿ya? No sinusal. Pero cuando hay bloqueos auriculoventriculares ventriculares tampoco hay ritmo sinusal, ¿sí? Por eso es que son criterios de ritmo sinusal, ¿sí? Y el ritmo, como ya voy a volver a lo mismo, el ritmo debe ser regular para que sea eh, sinusal y lo que les sugiero es tener una regla y medir la distancia entre todos los RR como les digo también puedo usar, pueden usar un papel y medir y colocarlo sobre el electrocardiograma y marcar el QRS pueden marcar las T pueden marcar las P lo que quieran es más fácil marcar las R porque están son picudas y es más fácil espe eh, marcar especialmente donde es. y también pueden poner pueden hacerlo con una regla o pueden hacerlo con un compás, que es como los eh, electrofisiólogos antiguos hacían el cálculo, ponían el compás, hacían nada con un compás de los más viruláis ahora nadie usa esa cuestión, y lo, y lo ponían para medir. ¿ya? Así que esas son cosas que pueden usar para medir el RR y que sea constante y regular. ¿ya? Después de eso tenemos ritmo regular, encontramos la P, cada P va seguida de un QRS, cada QRS va antecedido de una P, la P es positiva en todas las derivaciones menos en D, en ABR, eso es lo habitual. Y la otra cosa que tiene que cumplir el criterio es que el, el intervalo PR, o sea, el, la, eh, el tiempo entre el inicio de la P, y el inicio del complejo QRS o RS sea igual en todas las derivaciones y en todos los complejos. Así que si están pensando, hay que tengo que medirlos todos, eh, sí. Si el ritmo es regular es muy poco probable que haya alteraciones, pero hay que medirlo. Entonces medimos desde el inicio de la P y por favor miren esto porque a veces les digo ya mide el PR y miden cualquier cosa. Eh, perdón. Eh, inicio de la P y inicio de la Q. Cuando no hay Q, por ejemplo, eh, aquí no hay Q, sí, porque no hay ninguna deflexión negativa. El inicio de la P y el inicio de la R. Así se mide. Inicio de la P, inicio del QRS. Si ¿sí? no hay Q, del RS, sí. Y esta distancia debe, debe durar máximo 0,2 segundos, es decir, un cuadradito grande, 5 cuadraditos chicos. Lo normal es de 3 a 5 cuadraditos, es decir, entre 0,12 segundos a 0,2. Más de 0,2 o más significa que el PR está largo y significa que se demora mucho en llegar el... Impulso desde el nodo sinusal al eh, aurículo ventricular. ¿ya? Es el retardo aurículo ventricular. ¿ya? Por ejemplo, aquí este PR mide 1, 2, 3. ¿sí? 3, 0, 12. Normal. Pero este PR, primero no hay PR, no hay QRS. Miren lo que dura. Aquí hay QRS. Un paro. Nadie, le, nadie pesca al, al, la, la depolarización de la aurícula. Este otro mide 1, 2, 3, igual que este. Perfecto. Mide lo mismo, pero este no. El PR no es normal. Así que no es ritmo sinusal. Cualquiera de las alteraciones que eh, se vean en el electrocardiograma, que son criterios de ritmo sinusal que no se cumplan, entonces el ritmo no es sinusal. Bien. Finalmente, que tiene que estar la onda P positiva en D2 y negativa en ABR. Este criterio, más que de ritmo sinusal, quiero decirlo para que por favor lo subrayen, es un criterio de posición del corazón. Significa que el corazón está puesto en la, en la posición habitual, porque significa que el, la, 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 el vector de polarización de la aurícula está mirando principalmente a D2 que es positiva, y ABR, que es la que mira para el lado derecho, al otro lado totalmente contrario, AD2, uno para allá y otro para acá, eh, es, to es totalmente lo contrario, siempre es negativa la P y siempre es negativa la T, eso es total y absolutamente normal. Y es, si ustedes se fijan, la única derivación que es al revés de todas las demás. Todas las demás tienen la P positiva, la T positiva. Todas, 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 todas. Menos ABR, que es la única que va totalmente al revés. Bien. Miren esto y no se asusten. Esto es un ejemplo de una frecuencia mayor. Si uno, cuando uno mira esto, ¿Y quiere saber, es regular? Miren, de dos. Y miren, es levemente irregular. Si ustedes miran todo esto, entonces si uno lo mira así, levemente irregular, de hecho hasta los complejos son de distinta morfología. Esto hay que calcularlo con seis segundos. No lo pueden calcular con la distancia entre R y R. Y miren esto. ¿Qué son estas cuestiones? Miren, y aquí hay uno. ¿Qué es esto? Aún no entiendo nada. Miren, ¿qué es esto? Como que aquí veo algo, pero aquí no veo nada. Miren la frecuencia cardíaca que tiene esto. Este es un mismo complejo, este es el mismo complejo. Miren este complejo. Tiene una P, seguido un QRS y una T negativa. Entonces me voy a tener un minuto aquí. Esto pueden ser P, pueden ser QRS, pero cualquier cosa que sea no está en ritmo sinusal. porque No hay una P que siga un QRS, hay un QRS que no tiene P. ¿Ve? Este es un QRS, no tiene P, no, cumple, no es ritmo sinusal. Tiene una frecuencia que no lo sé, podría ser que yo calculara esto como frecuencia y podría estar bien. ¿Mm? Cuando yo les dije que todas las P son positivas y las T las siguen, positivas también, fíjense en esto. Aquí estas P están positivas, esta P negativa está bien en ABR, es correcto, pero aquí hay P positiva y la T está negativa. ¿Eso, P positiva, T negativa? No es normal. ¿Aquí, T negativa? Eso no es normal. ¿Sí? Entonces, Quiero que empiecen a entrenarse. Yo no les estoy diciendo que hagan diagnóstico. Reconozcan un electrocardiograma anormal. Un electrocardiograma puede ser anormal y tener ritmo sinusal y tener ritmo regular. Por eso son cosas que se tienen que analizar de forma independiente. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? Este electrocardiograma que estaba tan raro, ¿qué efectos tendría? ¿Cuál, cuál tan el... raro? ¿Ese raro o este no, el, raro? Ese es. Este, ¿sí? Sí. Eh, ¿Qué sí. efectos como que tendría en la persona? Es que es muy probable que este paciente no tenga actividad ventricular y estas sean P que no se conducen y en, mm. en el paciente no tiene actividad cardíaca, solamente de este latido. Entonces tiene este latido aquí, este latido acá. Y si uno saca esta cuenta, porque no hay un de dos largo si ustedes se fijan para sacar bien la frecuencia cardíaca, pero si uno quisiera contar cada QRS como realmente un evento eléctrico del ventrículo, o sea que se haya contraído el ventrículo, debería decir que tiene esta frecuencia, miren, y voy a, voy a hacer un cálculo al ojo por ciento, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

a sacar los 30 segundos los 6 segundos, los 30 cuadraditos en derivaciones distintas porque siempre hay una demora un pequeño demora entre una derivación y la otra pero a veces esto nos, nos, eh, esto es lo que nos llega entonces eh, es muy probable que estos no sean complejos que si ustedes están escuchando el corazón del paciente aquí no haya, aunque haya actividad eléctrica no haya actividad mecánica hemodinámica porque no está depolarizado el ventrículo. Ya, esto es algo que no sabemos. Quiero mostrarle alternativas para que se vayan dando cuenta que esto claramente uno lo ve y dice esta cuestión no es normal y que se acostumbren a usar un esquema para analizar, porque a uno, uno, sobre todo cuando está enfrentado a cosas nuevas, eh, se pone nervioso y no sabe cómo proceder y se enreda entero, no sabe dónde empezar. Entonces la idea de darle esto estructurado, partan por el principio, miren la frecuencia, miren el estándar, miren la frecuencia, miren si es regular, vean si es ritmo sinusal, calculen el eje, saquen una conclusión. Esto tiene por objetivo que ustedes ordenen una forma de enfrentar el electrocardiograma, igual que vamos a enseñarle a enfrentar distintas cosas como la semiología, el examen físico, si no, ustedes se van a reír. Cuando les toque hacer examen físico o historia clínica, y si ya han empezado a hacer eso, eh, cuando están terminando, se fueron y se le olvidó preguntarle si tomaba algún medicamento. Y lo peor de todo, cuando el paciente ya se fue y se le olvidó examinarle una parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienen estructurado un orden de hacer las cosas y ese orden lo chequean. Lista de chequeo. ya Y eso es lo que tienen que acostumbrarse a hacer y no desesperarse. Todo se puede leer. Pero tienen que tener un orden. ¿Ya? Y practicar. Voy a seguir adelante. Eh, ¿Están muy cansados? ¿Quieren que paren? ¿Que seguimos otro día o seguimos con el eje? Nadie dijo nada. Cri, cri. Eh, no sé. Eh, depende de qué digan mis compañeros. No sé si alguien podría. Les propongo, les propongo una idea. Les propongo que lleguemos hasta aquí. Revisen los videos que tengo de las dos cosas y de los siguientes. Les voy a subir un par de lectos para que practiquen. Y hagamos una sesión final de taller una hora sábado en la mañana. Y solo porque el viernes de la tarde tengo clase con los internos. Y si se sorprende por el sábado, bueno, yo tampoco, yo también quisiera dormir hasta tarde, pero bueno, ofrezco eso. Eh, eso estaría bien, doctora. Están apoyando el chat, dice que sí. sí. Ya, bueno, ¿Sería eh, esta semana o el próximo? Yo creo que esta, porque el próximo sábado ya van a estar, ah, ya cierto. van a haber dado la prueba, digo yo. Sí. Ya. Entonces, eh, no lo hagamos tan temprano, hagámoslo a las 11, sábado a las 11, de 11 a 12. ¿Les parece? Ya, pero ustedes hagan su tarea, revisen los videos y yo les voy a subir las tareas que les voy a dar para que ustedes las resuelvan. O sea, ¿qué es lo que les voy a preguntar? Y esas son las tareas que quiero que me manden. Entonces, eh, que me manden a la, a la plataforma para revisarle para que practiquen. Si aquí hay que practicar más con el esquema. Ya, niñitos, vayan a descansar un poquitito y nos vemos el, el eh, sábado. Si tienen cambio de.